Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Hoy les quiero hablar de la agresión. La agresión es un sentimiento fundamental en los seres humanos. Digamos que la mitad de las situaciones de nuestra vida nos producen satisfacciones, pero la otra mitad nos producen frustraciones. Y las frustraciones tienen como consecuencia la agresión. Una agresión que muchas veces podemos dirigir hacia afuera. Si alguien nos ha hecho algo, nos ha hecho un daño, podemos dirigir esa rabia que nos produce esa frustración hacia esa persona, hacia esa situación. Otras muchas veces no sabemos qué hacer con esa agresión y la dirigimos hacia adentro. Nos cabreamos con nosotros mismos, nos atacamos, nos disgustamos, nos ponemos furiosos con nosotros mismos. Bien. La agresión, para que pueda ser una agresión exitosa, tiene que tener un destino. ¿Cuál es el destino? El destino tiene que ser que tiene que estar al servicio de la vida, al servicio de un proyecto, al servicio de nuestros ideales, al servicio de nuestra libido, al servicio de la pulsión de vida. Si no es así, nuestra agresión se pone al servicio de el sadismo o el masoquismo. Sadismo, cuando es agresión, no sabemos qué hacer con ella y la dirigimos con nosotros mismos porque no podemos mentalizarla, no podemos hacer la digestión de ese proceso de frustración, agresión. Nos quedamos paralizados, nos quedamos malhumorados, nos quedamos como debilitados. Y todo esto nos deja realmente inhibidos, sin saber qué hacer con ese sentimiento. Por tanto, la agresión, para que sea una agresión útil, tiene que estar al servicio de la pulsión de vida, al servicio de la vida, al servicio de la pulsión de vida. La mentalización es un proceso complejo. ¿Qué quiere decir esto? A usted la vida le produce una frustración. Esa frustración genera que usted sienta un malestar, con usted mismo o con algo de fuera. Y tiene que tener la calma, la tranquilidad, para poder preguntarse qué está pasando. Al preguntarse eso con la mayor tranquilidad posible, usted está buscando la explicación de por qué se ha producido ese hecho, sea un hecho de su personalidad interna o un hecho externo. Y al preguntárselo, muchas veces usted va a encontrar una solución, una determinada solución. Una solución que, fíjese, que a veces, aunque no sea una solución pragmática que nos lleve a resolver el problema con la que nos hemos encontrado, porque a veces a lo mejor no tenemos esa solución, el hecho de poder mentalizar la rabia que nos produce esa frustración va a fortalecer nuestra mente, va a fortalecer nuestras ideas, va a poner claridad en nuestra forma de sentirnos, de sentir nuestros sentimientos, de analizarlos, y va a poner también claridad en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Y eso va a fortalecer nuestra vida, nuestra relación con nosotros y con el mundo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer con nuestra frustración y con nuestra rabia. Ponerla al servicio de nuestra vida. La frustración y la rabia puede también convertirse en una perversión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la rabia se disocia de ese proyecto de vida, de esa mentalización, y se convierte en algo que tiene un devenir en sí mismo, un proceso en sí mismo, una especie de volcarlo en algo, pero de una forma sádica, destructiva. Miren ustedes, este tremendo atentado que hubo en París hace unos días es fruto de un proceso. La gente
que cometió estos atentados y la gente que les apoya, evidentemente ellos tienen unas razones. Esas razones que tiene de una especie de odio hacia la cultura occidental, o también es posible que ese odio pueda tener incluso una cierta base en el sentido de que a lo mejor los países occidentales, no a lo mejor, sino realmente han realizado acciones en esos países como Irak, que hayan despertado mucha rabia en las comunidades de esos países, bueno, pues esa rabia no ha sido mentalizada para producir una especie de acercamiento entre las dos civilizaciones, entre las dos culturas, entre pueblos distintos y diferentes, con historias diferentes, que podía haber ayudado a dar soluciones, a dar una cierta solución, sino que esa rabia se ha desligado del proceso de vida, de la pulsión de vida, para convertirla en algo destructivo y sádico. En ese sentido, cada vez que nosotros cogemos la rabia, la desligamos de ese proceso de vida, en ese mismo momento nuestra rabia puede ser destructiva. Recuerden ustedes lo que decía en un vídeo sobre el sadismo, donde hablaba del proyecto de Hitler. Hitler lo que hizo fue que recogió el malestar que había en la nación alemana después de la Primera Guerra Mundial, el malestar, las condiciones que habían puesto al pueblo alemán, los países, las naciones que habían vencido en esa guerra, cogió ese malestar, lo convirtió en un proyecto, pero fue un proyecto de muerte, un proyecto sádico, un proyecto destructivo. Nosotros, en las pequeñas cosas de nuestra vida, podemos hacer una, nuestra agresión puede tener un destino destructivo o un destino de vida, o un destino al servicio de la pulsión de vida. Ahora bien, les he dicho antes, al principio, que nuestra rabia y la frustración que produce esa rabia tiene una gran importancia en la pulsión, perdón, en el éxito o el fracaso. ¿Por qué? Mire, ¿por qué muchas veces no sabemos qué hacer con nuestra rabia? ¿Por qué muchas veces la rabia se convierte en masoquismo o en sadismo? Porque no sabemos gestionarla en nuestra mente. Y no sabemos saber qué explicación darle, qué hacer con ella, qué hacer con ella. Mire, por ejemplo, podemos tener mucho miedo a la rabia. ¿Por qué? Porque un acontecimiento actual puede despertar la rabia que hay en nuestro inconsciente. Mire, los niños tienen un largo proceso de dependencia y, digamos, de obediencia a los padres, pero los niños tienen también un proceso de autonomía que siente. Si ustedes observan a un niño, verán como muchas veces el niño quiere salirse con la suya. ¿Por qué? Porque al niño le cuesta trabajo obedecer y someterse, digamos, a las reglas de la vida. Porque eso sería el proceso secundario. Y muchas veces el proceso primario no quiere someterse a esa especie de castración de lo primario. Y entonces el niño se rebela contra los padres. Esto mismo ocurre en nuestra vida, que muchas veces queremos realmente, cuando sentimos esa rabia, no sabemos qué hacer con ella. Queremos rebelarnos de una forma primaria contra ella, pero no sabemos pensarla y elaborarla. Entonces, esa rabia inconsciente se asocia a esa rabia actual y, como es tan grande, le tenemos miedo. Y entonces no sabemos gestionarla. Otra causa de no saber qué hacer con la rabia es, por ejemplo, los sentimientos de soledad, el sentimiento gregario. Muchas veces queremos ganarnos a los demás, queremos ganarnos su aprobación, su confianza, siendo personas que no tengan afirmación, que no tengan fuerza, que no sepan decidir, que no sepan dar una opinión, que no sepan plantarse en su lugar. ¿Por qué? Porque nos da miedo a veces pensar que los demás, si les contradecimos, si no les damos la razón, van a estar contra nosotros. Pero a veces no pensamos que puede ser al revés, que justamente los demás nos abandonen porque somos unos calzonazos y no tengamos la capacidad y el valor de tener una personalidad propia, de tener firmeza, de saber convertir la rabia en pensamiento, en opinión, en convicción,
en acción, en proyecto de vida. Y entonces, si no sabemos hacer eso, ¿cómo vamos a convertir nuestros proyectos en realidad? ¿Cómo vamos a convertir nuestras relaciones en algo realmente fuerte? ¿Cómo vamos realmente a tener relaciones de pareja o relaciones laborales que realmente sean, estén bien tejidas, estén bien entrelazadas, estén bien hilvanadas? No vamos a poder hacerlo. Vamos a fracasar. Ahora bien, fíjense una cosa. No seamos ingenuos. No podemos, la psicología no puede ser ingenua. No podemos hacer una psicología individual como si el individuo no estuviera inmerso en una realidad cultural, en una realidad civilizada, en una realidad económica, en una realidad jurídica, económica, educativa, etc. ¿Qué pasa muchas veces? Que si esa realidad, la organización de todo eso, el entramado, el entrelazamiento de todo eso, es injusto, es injusto. Mire, el otro día he oído una noticia en la televisión, creo que era algo así como que el 30-tantos% de personas de este mundo tenían los mismos bienes que creo que era que 3.500 millones de personas. Señores, un mundo con esa organización, ¿cómo no va a producir desesperación, frustración, rabia? Esa rabia que sentimos muchas veces sórdidamente dentro de nosotros y que muchas veces estamos acostumbrados, pero que se nos cuela por los poros, muchas veces esa rabia va a estar ahí dentro, va a estar ahí dentro de nosotros. Y esa rabia que acumula la organización, el esquema, el sistema social y económico, se va a convertir, porque está almacenada dentro de nosotros, en un explosivo contra ese sistema. Si el sistema y la organización no quiere que los individuos tengamos rabia y que tendamos a destruir el propio sistema, tiene que producir satisfacción, realización de los proyectos humanos, proyectos de bienestar, proyectos donde la gente pueda realizar su vocación, la vocación para la que han sido, que sienten dentro de ellos, el que le gusta cocinar, que sea cocinero, el que le gusta ser mecánico, que sea mecánico, el que le gusta cuidar los bosques, que cuide los bosques, que sea un buen economista, pues que sea un buen economista, un buen arquitecto, un buen médico. Pero si todo eso se frustra, si la gente tiene que sobrevivir, no vive, sino que sobrevive con esfuerzos tremendos, ¿qué va a almacenar dentro de ellos? Frustración y rabia. Mire, me estoy acordando ahora de una mujer que lucha denodadamente por salir adelante. Pero claro, el esfuerzo que hace diariamente es tan grande, es tan enorme, es tan grande, que más que vivir, sobrevive. ¿Por qué? Porque las condiciones para salir adelante de muchísimas personas, de millones de personas, son tan difíciles que tienen que poner un esfuerzo diariamente, desde que se levantan a que se duermen, tan tremendo que producen ellas un sinsabor enorme, una frustración enorme. La mayoría de las energías humanas se pierden así, de esta manera. Y luego decimos que en este mundo, que el mundo no está bien. ¿Cómo va a estar bien si la mayoría de nuestra capacidad, de nuestra energía, de nuestros proyectos, de nuestras intenciones, de nuestros deseos, se pierden en un sinfín de dificultades? Esto depende muchísimo de las estructuras económicas, de las estructuras políticas, de las ideologías. Hay muchas ideologías que podemos decir claramente que son ideologías corruptas. No son corruptos los individuos solo, son corruptas las ideologías. Porque las ideologías surgen de situaciones concretas donde quizá una persona empezó a pensar: ah, esto que hago que es injusto lo voy a convertir en ley, porque puedo, y lo convierto en ley, y lo convierto en pensamiento, y lo convierto en estructura mental. Y esa estructura mental compartida por mucha gente se convierte en una ideología que arrasa, que hace mucho mal, que destruye, que hace que muchas personas
tengan que ir por el mundo y por la vida realmente dejándose la propia vida. Entonces, no hagamos una psicología simplista, no tengamos un pensamiento simplista, seamos complejos. La vida es compleja, la vida no es simple, y una psicología simplista es aquella que no ve la realidad, que ve solo una parte de la realidad. Nosotros somos complejos, porque tenemos una parte consciente, pero también tenemos una parte consciente que a veces se convierte en una especie de monstruo que nos devora, que nos devora. No podemos hacer una psicología pensando solo en nuestra parte consciente, porque entonces no entenderemos nada. Pondremos remiendos, apaños solamente. A nivel social y a nivel de tener una mentalidad, tenemos que tener también una mentalidad compleja que vea la realidad desde todos los puntos de vista y que vea que la realidad es un entramado como una red de acero que hemos construido, y si esa red está llena de nudos destructivos, nos destruye a nosotros. Fíjese, echen una mirada al mundo. Muchos niños mueren todavía de hambre, de enfermedades que tienen perfecta solución. Países enteros que están en una situación lamentabilísima. Para un grupo, para unos millones de personas que vivimos medianamente bien, hay todavía montones de países que viven muy mal. ¿Y todo eso por qué? Por eso que he dicho, porque un grupo muy pequeño de personas tienen la riqueza de este planeta y hacen con esa riqueza lo que les da la gana, porque tienen tanto poder que pueden hacer lo que quieran. Por tanto, nuestra frustración y nuestra rabia no procede solo de nuestra condición individual, de lo que nosotros queremos hacer o no hacer con nuestra vida. Depende también de esa estructura, de ese sistema, de esa organización de la vida. Porque no olvidemos, la realidad puede estar organizada en muchas formas. Y unas formas son justas y otras son muy injustas y producen mucha frustración y rabia. Para terminar, decirles que nuestra rabia puede ser un elemento que nos ayude a avanzar. La frustración y la rabia que produce puede servirnos para alertarnos ante el mundo, para alertarnos ante la realidad de nuestra vida, para darnos cuenta de lo que somos, para darnos cuenta de nuestra fragilidad, pero también de nuestra fortaleza, para analizar el mundo que nos rodea, para convertirlo. Y una vez hecho todo eso, y mentalizado, y digerido, y metabolizado, poder hacer un proyecto de vida individual y colectivo que sirva para producir menos frustración y, por tanto, menos agresión. No nacemos siendo seres agresivos, no, de ninguna manera. Nacemos siendo seres incompletos, seres que se tienen que construir. Y en ese proceso de construcción, depende de cómo sean las cosas, podemos convertirnos en un tipo de seres muy agresivos, muy violentos o muy destructivos, o convertirnos en seres realmente capaces de tener un proyecto de vida solidario, justo, etc. Pero ojo, no nacemos siendo seres violentos, nacemos siendo seres que tenemos que construirnos. Y construirnos significa construirnos en grupo, en sociedad, con la cultura, con la economía, con la educación. Por tanto, depende cómo sea todo eso, vamos a lograr seres tranquilos, pacíficos, amables, amorosos, o vamos a lograr seres que la frustración que les produce la vida les convierta en seres violentos, porque muchas veces tampoco se les da a todos esos seres las armas suficientes, el conocimiento suficiente para poder mentalizar y comprender y entender esa agresión que siente, para poder convertirla, ponerla al servicio de la vida. Porque, como les he dicho, la agresión puede tener dos destinos: o estar al servicio de la vida, al servicio de la pulsión de vida, o estar al servicio de la pulsión de muerte, o estar al servicio de buenos proyectos, o estar al servicio de la destrucción. A veces son pequeñas destrucciones, pero son destrucciones. Y muchas veces esa agresión convertida en masoquismo nos destruye a nosotros, y convertida en sadismo
destruye a los demás. Tengamos cuidado con todo esto. Convirtámonos en seres que sepan mentalizar, entender la agresión para convertirla en proyecto de vida y no en sadismo. Bien, esto es en síntesis lo que quería decirle en relación a la agresión. Quiero darles las gracias a todos los amigos del blog, a todos aquellos que nos envían correos, y decirles también que el próximo sábado, o sea, el día 24, este sábado que viene, vamos a grabar un vídeo con un grupo de mujeres, en total 4, sobre el tema Mujeres del Siglo XXI. Luego, un poco más adelante, creo que en la segunda semana de febrero, la persona que grabó el vídeo, a ver si me acuerdo el nombre, los ingredientes de la receta, este neurobiólogo, va a grabar otro vídeo sobre algunos temas de actualidad de la ciencia. Esto será, creo que es para la segunda semana, si no recuerdo mal, de febrero. Por tanto, tenemos 3 vídeos. Este que estoy ahora mismo grabando, el de las mujeres del siglo XXI, y este que grabará mi amigo José Ventura, que hablará sobre temas científicos de actualidad. Muchas gracias y hasta el próximo día.